Bueno, muchísimas gracias. De antemano agradezco al comité organizador por la invitación y en especial por compartir en estos 30 minutos de esta charla, digamos, acerca de enfermedad ulceropéptica. Cuando inicié, digamos, es una charla que me parece fundamental porque hay los pacientes que ingresan por sangrado digestivo o por cualquier complicación asociada a una úlcera péptica al contexto hospitalario, le atendemos con frecuencia, le resolvemos la situación, pero el seguimiento o las adherencias a las recomendaciones de forma ambulatoria pueden impactar de forma negativa, digamos, negativa o positiva, digamos, en la evolución de los pacientes. Entonces, en este sentido, quisiera utilizar estos 30 minutos para un poco hablar acerca de esto. De las dificultades que vi es que en Cartagena, un sábado a las 8:30 de la mañana, de todas formas la gente está aquí intentando, digamos, discutir frente a este tema, y me parece que es oportuno ofrecer una charla que sea práctica, una charla que tenga unos datos interesantes para llevar a casa y que ojalá al final podamos discutir incluso algunos otros datos. Los objetivos me los hice pensando en esta situación adversa que les mostré previamente y me gustaría que más del 80% de los pacientes, de las personas, se mantengan despiertos, que más del 70% se mantengan atentos, que más del 60% se motiven a estudiar del tema y se lleven datos de interés a la casa, y que más de la mitad de las personas hagan preguntas al finalizar la sesión de los tres panelistas iniciales. Entonces, quise hacer esto mediante unos escenarios de discusión claros, cuatro escenarios de discusión que son los más frecuentes que vemos en al menos en el escenario de paciente hospitalizado, y son individuos que presentan una complicación de una úlcera péptica, individuo que tienen un alto riesgo cardiovascular y que requieren antiagregación simple o dual o anticoagulación a futuro, individuos con bajo riesgo cardiovascular que requieren utilizar antiinflamatorios no esteroideos de forma permanente, o pacientes que tengan una complicación conocida por inhibidor de bomba de protones o que tengan miedo al inhibidor de bomba de protones. Me gustaría entonces enfocar la charla en estos cuatro escenarios y la vamos a desarrollar de esta forma. Entonces, digamos, la enfermedad ciropéptica es muy común. Se considera que 5 a 10% de la población general tienen una úlcera péptica durante su vida. La incidencia ha disminuido de forma importante con la utilización a gran escala de los inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones, para nadie es un secreto que son uno de los medicamentos más utilizados en el mundo, tanto de prescripción médica como sin prescripción. Por otro lado, las personas, digamos, la pirámide poblacional se ha ido invirtiendo y cada vez atendemos más personas con mayores de 65 años. Las enfermedades cardiovasculares son las enfermedades que más mortalidad tienen, y las personas mayores de 65 años tienen un riesgo cardiovascular más alto, por lo cual ha aumentado de forma importante la utilización de antiagregación, anticoagulantes, y esto hace que aumente el riesgo de tener una úlcera. Entonces, en general, la enfermedad ciropéptica es una injuria en el tracto digestivo superior que provocado por un defecto mucoso a nivel del estómago y el duodeno proximal. Esto lo aclaro porque digamos que si hay una úlcera a nivel del esófago, pues es una enfermedad por reflujo con complicación. Entonces, está enfocado, digamos, en el estómago y en el duodeno proximal. Entonces, llega hasta la muscular de la mucosa o mayor profundidad, especialmente cuando hay complicaciones como la penetración o la perforación. Entonces, se asocia a complicaciones como el sangrado digestivo, la perforación, la penetración, y especialmente en las úlceras gástricas hay que tener un interés especial porque pudieran tener malignización hasta 1% de los pacientes que tienen una úlcera en el estómago. Esto se los muestro básicamente porque es importante conocer que nosotros tenemos unos factores protectores en la mucosa gástrica,
como el moco, el bicarbonato, la producción de prostaglandinas, el adecuado flujo sanguíneo, y tenemos unos factores lesivos. Los factores lesivos están el ácido gástrico, la infección por Helicobacter pylori, los antiinflamatorios, los tóxicos como el cigarrillo y el etanol. Y cuando hay un desbalance en esto, es decir, cuando predominan los factores de riesgo, los factores lesivos, pues ahí está la probabilidad de tener una úlcera. Entonces, ya para hablar un poco de las complicaciones puntualmente, quiero contarles es que la complicación más frecuente que vemos es el sangrado digestivo superior, es la complicación más frecuente y genera, digamos, un alto impacto debido a que es la urgencia en gastroenterología más frecuente, es una causa muy importante de morbilidad y mortalidad. Hasta 60 a 70% de las úlceras están relacionadas al Helicobacter pylori, a los antiinflamatorios no esteroideos o algunas, digamos, utilización de algunos tóxicos como el alcohol, el cigarrillo, o se considera también el estrés como una causa importante. Pero entonces, mencionarles que en los Estados Unidos es responsable hasta de 300.000 ingresos hospitalarios y más de 30.000 muertes por año el sangrado digestivo, una mortalidad estimada del 7 al 10%, pero en pacientes hospitalizados aumenta esa posibilidad de morir. Hasta el 45% de los pacientes hospitalizados son mayores de 60 años y lo que sucede es que la enfermedad ulceropéptica, cuando está asociada a comorbilidades, especialmente comorbilidades cardiovasculares, es donde soporta o aumenta el riesgo de tener una muerte intrahospitalaria en relación a una enfermedad ulceropéptica. Entonces, los datos de interés y en especial los datos que buscamos en endoscopia son lesiones que tengan un mayor riesgo de tratamiento, o sea, que sean difíciles desde el punto de vista endoscópico de tratar, por ejemplo, las úlceras activas, Forres 1A, 1B, o cuando sangra en relación a una úlcera gástrica que se malignizó. En la ubicación, la pared posterior del bulbo y la curvatura menor del cuerpo, para nadie es un secreto, y en general, especialmente en pacientes que tienen sangrado activo, las tasas de resangrado se consideran incluso que llegan hasta el 15%. Respecto a la perforación, unos datos, pequeños acerca de que la perforación es una solución de continuidad gastroduodenal con paso del contenido gastroduodenal hacia el peritoneo, y en el caso de la penetración es una solución de continuidad pero que llega a órganos extraperitoneales o diferentes al peritoneo. Y en el caso de la obstrucción del tracto de salida, es la complicación afortunadamente menos frecuente y se ha venido disminuyendo debido a que utilizamos con más frecuencia los inhibidores de bomba de protones, que son medicamentos muy potentes para inhibir el ácido, pero en general lo que ocurre, digamos, en la obstrucción del tracto de salida es que ocurre una fibrosis cicatricial, especialmente son del estómago. Lo vemos mucho en pacientes jóvenes. Entonces, les menciono las complicaciones porque es lo más frecuente que vemos en el contexto hospitalario. Y cuando una persona tiene una complicación de enfermedad ácido-péptica, hay que tener unas consideraciones especiales ya en el seguimiento. Entonces, les muestro esta diapositiva. Esto fue un estudio que se publicó en el 2012 en Estados Unidos, donde básicamente mostraban cuál es el impacto económico que tienen las enfermedades digestivas. Y se ve que la enfermedad acidopéptica es la cuarta causa de consumo de recursos en los Estados Unidos, especialmente por hospitalizaciones, que se consumen casi 1.6 billones al año, y es la segunda causa por la cual se prescriben el inhibidor de bomba de protones y el consumo, digamos, de dinero o recursos en relación al uso de inhibidor de bomba de protones. Los factores de riesgo para una úlcera: personas que tengan más de 60 años, que tengan una historia personal de una úlcera péptica, que sean usuario de anticoagulantes, antiagregantes o esteroides a altas dosis. Y en este sentido quiero llamarles la atención de que en general personas mayores de 60 años tienen un riesgo aumentado de tener una úlcera, pero personas mayores de 80 años tienen un riesgo relativo tan alto como 9.2. Personas que han tenido una historia previa de una úlcera tienen un riesgo relativo casi de 6, y personas que utilizan
anticoagulantes adicional a dosis bajas de aspirina tiene un riesgo relativo de 6.5. Es decir, digamos que las personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedad coronaria o fibrilación auricular, tienen un riesgo aumentado de sangrado, y eso lo dejo un poco para el comentario más adelante. Entonces, les quería mencionar puntualmente que en el estómago la unidad anatómica está, digamos, está en tres partes: el fondo, el cuerpo y el antro. El 80%, digamos, de las glándulas del estómago están en el fondo y el cuerpo. La mayor parte son glándulas oxínticas, que la célula, que digamos la unidad funcional más importante es la célula parietal, que constituye el 80% de todas las células que están, digamos, en las glándulas oxínticas, y el 20% de las glándulas de la parte distal del estómago son la célula G, es la unidad representativa funcional. En este sentido, la relación, les quiero mostrar la relación del ácido, la relación de la infección por Helicobacter pylori con la producción de ácido. Cuando tenemos una infección aguda por Helicobacter pylori, hay un incremento en la producción de somatostatina, una disminución en la gastrina, y esto disminuye en general la producción de ácido. Es decir, las personas con infección aguda por Helicobacter pylori tienen una disminución en la producción de ácido, y ya cuando se cronifica, el 15% tiene una gastritis exclusivamente antral, que en esa hay disminución de la somatostatina, aumento, digamos, incremento en la gastrina, y entonces incrementa el ácido gástrico. Y en la mayor parte de los pacientes, que son un 85%, ocurre pangastritis, que hay una disminución del ácido. Se los comento porque, digamos, las personas que tienen una gastritis antral tienen un riesgo mayor de tener úlceras gástricas distales y úlceras duodenales. Entonces, ya un poco para entrarnos en la parte práctica, en los escenarios de discusión. El escenario 1 es un individuo que presenta una complicación relacionada a la úlcera péptica. Entonces, les presento, es un paciente que tiene 26 años, universitario, monteriano, que vive en Medellín, que él dice que los fines de semana de forma social consume bebidas alcohólicas y fuma, comidas rápidas, es un joven pues que vive solo, tiene historia de migraña y reflujo gastroesofágico. Para la migraña de vez en cuando utiliza antiinflamatorios no esteroideos, y en esa oportunidad consultó por un dolor epigástrico intenso, náuseas, vómitos, y 2 días posteriormente presenta melenas. Este paciente le realizamos una endoscopia digestiva donde le documentamos una úlcera en el duodeno, una úlcera Forrest 2A. Le ofrecimos terapia dual con adrenalina y terapia argonplasma. Le dimos omeprazol durante 3 días intrahospitalario endovenoso. Se le dejó inhibidor de bomba de protones de forma por 8 semanas. Y entonces, en este sentido, es donde viene la atención primaria, que es fundamental. Uno debe garantizar la adherencia, y la forma como garantizamos la adherencia es que inicialmente trabajar en los factores de riesgo, ojalá que pueda dejar o suspender los hábitos tóxicos, medicamentos que utilice que puedan afectarlo, como los antiinflamatorios no esteroideos, tóxicos, el estrés. Pongo la interrogación de la erradicación del Helicobacter pylori, porque básicamente es a todos los pacientes que tengan una úlcera, una úlcera relacionada al Helicobacter pylori, por supuesto hay que darle tratamiento para el Helicobacter pylori. Pero si en esa úlcera duodenal le tomamos biopsias del antro y no le encontramos infección por Helicobacter pylori, no tiene indicación uno tratarlo, pero en especial hay que buscar activamente cuál es la causa que le generó la úlcera y el sangrado al paciente. Entonces, otro dato que quiero dejar de interés es que, una vez tratada la causa, reevaluar en la consulta externa la pertinencia de utilizar inhibidores de bomba de protones. Entonces, presento este algoritmo en el que se muestran las causas principales. Entonces, cuando una persona tiene de úlcera, cuando una persona tiene infección por Helicobacter pylori, se le debe dar tratamiento para el Helicobacter pylori, se debe hacer una verificación, ojalá con un test de aliento, para determinar si tiene Helicobacter pylori, y en el caso de que se haya resuelto, se haya erradicado, pues se debe
disminuir de forma progresiva el inhibidor de bomba de protones hasta suspender. Pacientes que tienen antiinflamatorios no esteroideos, debe suspenderse el AINE y se debe reevaluar la necesidad de utilizar un antiinflamatorio no esteroideo. En los pacientes que tienen aspirina a bajas dosis, se debe evaluar por qué utiliza la aspirina. Si es en prevención primaria, se debe suspender, porque digamos en prevención primaria los desenlaces no están, digamos, esclarecidos, y si el riesgo de aumentar la posibilidad de sangrado. En prevención secundaria se debe suspender la aspirina durante 1 a 7 días, se debe sopesar riesgo-beneficio de reiniciarla, y en esos casos, si se necesita, se debe utilizar inhibidores de bomba de protones durante largo tiempo. Y en una causa idiopática, los inhibidores de bomba de protones se deben utilizar de forma permanente por largo tiempo. En el escenario 2, es un individuo con alto riesgo cardiovascular que requiere antiagregación simple o dual o anticoagulación. Entonces, este es un paciente de 70 años que consultó por melena. La historia de él es que tiene fibrilación auricular, diabetes, mellitus, hipertensión, tuvo un ACV isquémico, utiliza warfarina y aspirina. Tenía una historia de una úlcera péptica que desarrolló hace 2 años en relación a AINE, que tenía un dolor de espalda, hernia discal y utilizaba AINE de forma permanente. Este paciente consultó al hospital, le hicimos una endoscopia donde le documentamos una úlcera Forres 3 en el duodeno, le hicimos biopsias del antro buscando activamente Helicobacter pylori, pero en este caso puntual, suspendimos de forma temporal el AINE, suspendimos durante 1 semana el ASA, se dio esomeprazol durante cada 12 horas por 8 semanas y búsqueda activa de Helicobacter pylori. En este sentido, les quiero comentar que esta es una de las indicaciones más frecuentes, por lo menos en el medio hospitalario. La enfermedad cardiovascular, les había dicho que es una causa alta de mortalidad en el mundo. Los beneficios de utilizar aspirina en prevención secundaria están demostrados. Aspirina en prevención primaria no está demostrado, de hecho son discutibles, pero hay una clara relación de la utilización de antiinflamatorios con sangrado. Entonces, en este sentido, quiero mostrarles esta publicación que se hizo en Circulation en el 2011, en donde se hizo una base de datos de atención primaria del Reino Unido, individuos que tenían 40-84 años y que consultaron por sangrado digestivo, se recogieron 2.049 pacientes, y de este estudio se determinó que el riesgo relativo asociado a la aspirina es de 2 veces, o sea, aumenta el riesgo de sangrado dos veces en relación a los que no utilizan aspirina, y en especial aumenta hasta 4 veces en personas que utilizan adicionalmente antiinflamatorios no esteroideos o utilizan esteroides a altas dosis. Los individuos con alto riesgo cardiovascular en relación a la fibrilación auricular, les quiero dar algunos datos. La fibrilación auricular es una enfermedad muy común, es la arritmia cardíaca más común y por la que más requieren los pacientes antitrombóticos. El tema es que el tratamiento antitrombótico es claro que disminuye la probabilidad de uno tener un ictus o de morir en relación a un evento, digamos, trombótico, pero el sangrado, digamos, el riesgo de sangrado no es homogéneo, y por eso se necesitan al menos hacer una buena discriminación de qué pacientes necesitan antiagregación o necesitan anticoagulación, y además el riesgo de sangrado de los pacientes. En este sentido, hay varias escalas de evaluación del riesgo trombótico en fibrilación auricular. Las escalas más importantes que se han desarrollado son el CHATS y el CHATS-2-VAS en la actualidad. Digamos, el CHATS fue una escala que se desarrolló y que se trabajó, digamos, en el 2001, desde el 2001, pero inició a perder vigencia porque las personas que tenían un riesgo bajo según la escala CHATS, hasta un 3.9% podían tener un evento trombótico en el año. Entonces, por eso, a partir del 2012 se está utilizando la escala CHATS-2-DS-VAS, que tiene básicamente los siguientes parámetros: insuficiencia cardíaca, la hipertensión, discriminan si la edad es entre 65 y 75 años o mayores de 75 años, diabéticos que tienen un ictus, enfermedad vascular, ya sea enfermedad coronaria, enfermedad trombótica de la aorta o enfermedad vascular periférica.
y a esto entonces se le asigna un riesgo. Los pacientes de bajo riesgo son pacientes que tienen un CHAT2 VAS de 0, los de riesgo intermedio son los que tienen 1 y los de riesgo alto son los que tienen más de 2. Esto se debe establecer el riesgo y uno debe saber entonces qué pacientes se benefician de darles anticoagulación de forma permanente, pero también hay que establecer el riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado es tan importante que hay muchas personas que después de iniciarle la anticoagulación, pues tienen riesgos, tienen sangrados severos como sangrado intracraneal o sangrado digestivo que lo lleva a la muerte. Entonces, en este sentido está la escala Hazblet. En la escala Hazblet es una escala que menciona 7 ítems: hipertensión, que tenga la función renal alterada mayor de 2 miligramos sobre decilitro, que tenga la función hepática alterada, accidente cardiovascular, accidente cerebrovascular previo, INR lábil, que hayan tenido un sangrado previamente, que la edad sea mayor de 65, que tengan medicamentos concomitantes que puedan aumentar el riesgo de sangrado y que usen alcohol. En esta escala básicamente se establecen también 3 riesgos, personas que tienen bajo riesgo. Entonces, las personas que tienen bajo riesgo, pues se le puede anticoagular sin el riesgo de tener un sangrado mayor. Las personas que tienen riesgo intermedio hay que evaluar si la indicación de anticoagulación es fuerte. Y los pacientes que tienen alto riesgo, si el riesgo es alto cardiovascular, tendría que sopesarse y ojalá revisarse, digamos, por medicina interna o cardiología en ese sentido. Pero entonces el manejo ya en pacientes que tienen antiplaquetarios anticoagulantes depende de cuando el paciente ingresa a urgencia y le hacemos una endoscopia, si tiene estigmas de alto riesgo o de bajo riesgo. Si en la endoscopia tiene estigmas de alto riesgo, es decir, sangrado activo o Forrest que llega hasta 2B, ese paciente hay que darle terapia endoscópica, hay que consultar entonces qué tipo de medicamentos tiene. Si tiene antiplaquetarios en prevención primaria, hay que suspendérselos. Si tiene antiplaquetarios en prevención secundaria, hay que evaluar si tiene, digamos, antiagregación simple o dual. Si es simple, se debe reiniciar al tercer día del control de sangrado. Si es terapia dual, se tendría que dar solamente clopidogrel, reiniciar al tercer día la aspirina y reevaluar la pertinencia de utilizar la antiagregación dual. Y anticoagulados se debe suspender hasta que se controle endoscópicamente el sangrado. Personas que tengan estigmas de bajo riesgo se debe entonces hacer el mismo, esa separación en 3 tipos de pacientes: los que tienen antiplaquetarios en prevención primaria hay que suspendérselos, los que tienen antiplaquetarios en prevención secundaria se le puede mantener el ASA o la terapia dual, y en anticoagulantes hay que reevaluar la indicación y hay que reiniciar temprano y no suspender en caso de que estén rangos seguros. El escenario 3 es un individuo de bajo riesgo cardiovascular, pero que requiere usar antiinflamatorios no esteroideos por largos periodos. Este es el caso típico: fue una mujer de 65 años con historia de osteoporosis, obesidad, hipertensa, dislipidémica, que tiene artrosis de rodillas, de la cadera y que presentó una caída de su propia altura con una fractura de cadera, requirió una prótesis de cadera, estaba utilizando, digamos, antiinflamatorios, el ibuprofeno cada 8 horas, y ella utiliza atorvastatina, aspirina, y presentó un episodio de melena asociado a mareo. Ella llegó al hospital, se le encontró una úlcera duodenal Forrest 1B, se le dio terapia doble con adrenalina y clip. Se le tomaron biopsias del antro buscando activamente el Helicobacter pylori, suspensión temporal del antiinflamatorio no esteroideo, suspensión definitiva de la aspirina teniendo en cuenta que era en prevención primaria, y se buscó pues activamente el Helicobacter pylori. En caso de que se documente el Helicobacter pylori, por supuesto hay que tratarlo. En ese sentido quiero traerle las guías japonesas publicadas en el 2016. Los AINES, no pueden ser descontinuados. Si los AINES no pueden ser descontinuados, se recomendaría dar inhibidor de bomba de protones. Y los que, digamos, ellos soportan
esta recomendación en unos estudios en donde se hizo comparación de lansoprazol versus ranitidina o domeprazol versus un agonista de prostaglandinas como el misoprostol. En todos los estudios que mostraron, el IVP fue superior en todos los grupos. En pacientes que requieren utilizar antiinflamatorios no esteroideos por más de 3 meses, entonces recomiendan utilizar un medicamento que disminuya de forma primaria tener una úlcera, y entre esos está inhibidores de bomba de protones. Ellos mencionan el omeprazol entre 10 a 20 miligramos al día, el misoprostol de 400 a 800 microgramos al día, o utilizar altas dosis de anti-H2, pero ellos sí demostraron que los inhibidores de bomba de protones son más efectivos que las otras estrategias. El escenario 4 es un paciente con una complicación conocida por inhibidor de bomba de protones o que tiene miedo al inhibidor de bomba de protones. Entonces, en esto menciono dos casos diferenciales. Es una mujer sana de 55 años que dice que la demencia la asusta, así que me quité la pastilla blanquita esa, pero ahora la acidez en la boca del estómago y en el pecho es mucha. Estoy tan incómoda que creo que voy a fallecer en relación a eso. Ese es el caso 1 y lo dejo ahí entre paréntesis. El caso 2 es un hombre de 45 años que tiene una dispepsia tipo ardor, que se le documentó una úlcera duodenal, que le dieron tratamiento erradicador. En la actualidad estaba con inhibidor de bomba de protones y se le documentó que tenía una enfermedad renal crónica, un ascenso progresivo de la creatinina, y que en todos los estudios hasta el momento no se le ha encontrado una causa aparente que lo llevara a una enfermedad renal crónica. En este escenario, quiero comentarles que las indicaciones establecidas para utilizar inhibidores de bomba de protones de forma crónica o de forma prolongada son tener enfermedad por reflujo en el escenario de enfermedad de Barrett, profilaxis de sangrados en pacientes usuarios de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, nosotros vemos que la utilización de los inhibidores de bomba de protones han sido progresiva, pero también los artículos que han salido intentando demostrar causalidad de, eventos adversos o complicaciones relacionadas al inhibidor de bomba de protones, que no todos están bien establecidos. Entonces, se han mencionado en múltiples sistemas, múltiples revisiones o artículos en ese sentido, pero una relación causal establecida no está clara. Uno entonces tiene que sopesar, hacer un buen juicio clínico y sopesar los riesgos, los mitos reales o la evidencia de que un paciente tenga una complicación real por inhibidor de bomba de protones versus los beneficios, que un paciente tenga una indicación clara de utilizar el inhibidor de bomba de protones. Entonces, el tratamiento a largo plazo en personas que tienen sangrado, nuevamente menciono que es establecer claramente la causa, y estableciendo la causa podemos llegar, al tratamiento definitivo. En caso de la infección por Helicobacter pylori, hay que darle tratamiento erradicador y hay que quitar el inhibidor de bomba de protones en lo posible cuando ya esté resuelta la úlcera. En antiinflamatorios no esteroideos hay que suspender el antiinflamatorio no esteroideo, y si el paciente lo necesita a largo plazo, pues hay que darle inhibidor de bomba de protones asociados al antiinflamatorio no esteroideo o antiinflamatorios COX-2. En pacientes que usan aspirina a dosis bajas, en prevención primaria suspenderlo, en prevención secundaria suspender la aspirina hasta que se resuelve el sangrado, y en causa idiopática utilizar inhibidores de bomba de protones por largo plazo. Entonces, finalmente, las conclusiones es que a pacientes que presenten una complicación relacionada a una úlcera péptica se debe buscar activamente la causa y darle tratamiento. En todos los casos se debe disminuir o eliminar los factores de riesgo. La infección por Helicobacter pylori y los AINES son la causa más común, por lo cual hay que ofrecerle tratamiento específico a eso. Pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular, se debe detectar activamente el Helicobacter pylori y ofrecerle tratamiento erradicador, pero adicionalmente es posible que requieran de forma permanente inhibidores de bomba de protones. En fibrilación auricular se debe establecer el riesgo trombótico versus el riesgo de sangrado con las escalas CHAS-2-VAS y HAS-BLED.
En los individuos de bajo riesgo cardiovascular que necesiten antiinflamatorios no esteroideos, se le podría dar antiinflamatorios no esteroideos, recomendando disminuir otros factores de riesgo y si se podría usar IVP o análogos de prostaglandina de forma crónica. Los inhibidores de bomba de protones son seguros, pero se deben utilizar de forma racional y se debe hacer una evaluación entre riesgos, beneficios del uso del inhibidor de bomba de protones en todo momento de forma ambulatoria. Eso era lo que les quería contar. Muchas gracias, doctor Gabriel. Indudablemente nos presentó los puntos que con mayor